Bien, yo para la universidad y ver que esta agua ahora me tiene parado. Universidad, tomo un viaje en la universidad. ¿Sabes cuánto se dura en la universidad? Desde la escuela hasta la universidad son 16 años, sí. Hay dos plazos. Sí, pero. Y yo me lo puedo buscar en un mes y me puedo hacer estar rico. Y tú cogiendo lucha para ir. Bueno, esa sería tu decisión, pero tú sabes, hay muchos que han cogido la lucha y hoy están viviendo bien, ¿me entiendes? Viviendo bien, eso también es la suerte. Tú te puedes ser profesional, pero tú te puedes ir a un supermercado a empacar o a pelar plátano allí o a vender plátano en el mercado. Yo no tengo eso, papá, para lo que de cuarto a mí, cuarto sí. Rápido. Así tenía yo pila de amigos míos, los que hoy están enterrados ya por esa. Enterrados, y yo sí. Sigo vivo, ahorita soy millonario. No, papá, no te lleves de eso. No te lleves de eso. Oye. Hay que tratar de buscarse la cosa por el bien, ¿entiendes? Por el camino correcto. Pero que sea demasiado largo. A mí me gustan las cosas rápidas. Ah. Y verme bien, también pile mujeres. Tú dime, mírate a ti, mírate la pinta tuya y mírate los míos. No, está todo, pero ¿me entiendes? Ya después en el camino no se arregla la carga. Vamos a ver después qué pasa, ¿me entiendes? Porque es que el camino es rápido. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que yo voy a bajar pile pante con todos los cuartos que yo voy a tener. Pile pante. ¿Me entiendes? Yo no estoy en esa vida. Yo en esa vida no estoy, tú sabes. Yo en esa vida. Esa vida a mí no me gusta porque yo quiero, ¿me entiendes? Caminar por el camino correcto. Y está bien, ¿me entiendes? Porque es que tú llevas una vida rápida, así mismo rápida se va. A mí es rápido, pero me va a dar mucho lujo. Y cuando me va bien, y no me muero. Bueno, todo tiempo. Bueno. Dios me lleva a mí cuando quiera. Bueno, ya esas son ya tus decisiones. Yo lo que te aconsejaría es que cambien esa actitud. Mira mi flow, mira mi bacanería, ahorita yo me hago millonario. Yo. Pero tú eres un jevito, manito, ¿y qué es lo que? En José Adela, tú sabes, yo soy un gante bajo perfil. Tú te han dado los códigos de que tú te estás buscando, dame la puerta. Ay, tú sabes, no, ¿y qué es lo que? Anota el número ahí para. Tú sabes. ¿Cómo que anota el número? Dime que cuáles son los códigos que tú estás bregando para que me metas ahí, papito. Tranquilo, papi, tú sabes que estamos bregando con la vuelta, ¿tú me entiendes? En el callejón. ¿Con quién es que habla entonces? ¿Tú eres qué? No, ¿tú eres jefe o tú eres un joseador? Yo soy un joseador, lo que pasa es que el jefe está por ahí. ¿Cómo las conexiones? ¿Cuándo te lo vamos a ver? Vamos a verlo. Vamos a darte el número, ¿qué es lo que? Para que yo te llamo y. Ya, para que caiga, para de una vez yo, papá, y mandamos todo, que llega. Yo me busco, pero no tanto así como ustedes. No, tú sabes. Yo quiero ponerme bacano. Duro, Yo quiero estar rodeado de mujeres y de toda la vuelta, porque quiero bajar pila de party. Oh. ¿Cuál es el número? Dale, 809 ahí. Sí. 269-8776 ahí. La vaina bien guardadito ahí. El cobra y toda ya la vaina. Sabes, cobrando. No gusta. No me está yendo muy bien a mí, ¿no? Y la vieja que yo chapeo ahora mismo no están aquí. Diablo, qué maldito bobo. Ah, pero yo tengo el número de vaina, el cobra. Oye, pues la salvación mía. No, es que lo que es, ¿no? Está sonando. ¿Por qué no lo coge este maricón? Hello. Dime, a ver, cobra. Manso, tranquilo, bajo perfil, tú sabes. Esperando la vuelta que tú me dijiste a mí que tú me ibas a coronar con la vaina. Háblate con el jefe para que me meta la vuelta. Yo estoy pasando trabajo ahora mismo porque ya el José y el Chapé no me está dejando a mí, ¿no? Ponte para mí, yo quiero algo a lo grande. Estoy cansado de lo mismo. Ponte para mí, maricón. Marica, estoy que quiero cuarto. Yo no aguanto esta olla. Y tú sabes que es caro, lo mismo es caro. Y yo sobreviví caro para mí. Tengo que tirar para adelante. ¿Dónde nos vamos a ver? Ah, pues está bien. Yo brego. Ponte para eso.
cliente, ven acá, y tú venías en una tortuga, era por tu venía como él. No, no, tranquilo, tú sabes que cosa. Suave, porque tú sabes que los carros no tienen que andar cuarto. No, yo no soy desespera, cuando estás en necesidad, yo estoy. No, no, tranquilo, mal. ¿Y qué es lo que tú dices? Dime, dame la luz. Dame la luz tú, que yo te llame para que me metieran en la puerta, que vos me hablas con el jefe, no, vos hablas tú con él. Yo voy a hablar con él para ver qué es lo que es contigo, porque yo sé que hay que ponerte a hacer algo. A ti te está yendo bien, yo creo que también a mí me va a ir bien. Sí, no, claro, pues claro que sí, mi hermano, tú sabes que lo que es. Claro que sí. No, no, hay que hacerlo, manito. Yo voy a tener que hablar con el jefe, te voy a poner a hablar con él a ver qué es lo que es. ¿Tú entiendes? Para que te ponga a hacer algo. Tú tienes como día a día hablando y es que dura tanto para hablar. Tranquilo, que tú sabes que los jefes son así, que claro, eso hay que ver la gente, la otra persona. Tienes razón. A ver, porque es que a veces llegan y quieren, ¿tú me entiendes? Se entiendo, pasa. Pero ponte para esa vaina. No, no, tranquilo, estoy me voy a poner para lo eso. Mismo. Me voy a poner para eso, tranquilo, bien. ¿Y qué es lo que te hace? Ahí. ¿Qué es lo que está aquí que tú te dedicas? No, no, tú sabes, la vuelta en el callejón, tú sabes que lo que es. Bregando una vaina bacana. ¿Tú boliteas o tú bregas kilo? Oh, manito, todo. Tú sabes que lo que es. Está llamando ahora el Cobra. ¿Qué era el Cobra? Esta me está jodiendo mascarilla. Dime a ver, Cobra. Hello. ¿Qué es lo que hay? Todo bien, manito, ¿y tú? Tranquilo, tranquilo, tú sabes, ¿no? Lo estoy llamando para hablarle del muchacho que yo le dije. Ah, el chamaquito que tú me estabas diciendo el otro día. Sí, sí, de ese mismo. Pero oye, ese chamaquito, ¿tú crees que de la talla para esa vuelta? Claro, claro, jefe, pero ven acá, ese va todo, ese chamaquito. Y tú lo conoces, acuérdate que nosotros no bregamos con gente, que nosotros no conozcamos bien a fondo, porque tú sabes que de cualquier basurero puede salir un ratón. No, claro, no, yo sé lo que le estoy hablando, ya se está experimentado ya. Ah, pues tato, yo voy a bajar para allá entonces. Espérenme por ahí, ¿qué otro? Muchachones, mi jefe, usted recuerda que lo que es, le tengo una cadenita aquí, mi jefe. Sí, el patrón. ¿Qué? Okay. Sí, mire, mi jefe, se le queda heavy, baby. ¿Usted cree que me queda como el baby? Como él, queda como él. A otro nivel. Vamos a engancharle. A usted entonces le queda todo heavy porque usted es un tigre bacano. ¿Usted cree? Sí. Yo traje aquí una vueltecita aquí, no. Cobra, porque tú distribuyes, tú me dijiste que se estaba acabando el material. Claro. Dime, este chamaquito. ¿El jefe? De ese de muchacho que le está hablando. Saludos, jefe, ¿todo bien? ¿Qué? ¿Todo bien, patrón? Pepe Baby, el patrón. Él es amigo del Cobra y yo hablé con él para que él hablara con usted. ¿Qué le dijo de mí? Me dijo algo de ti, pero echa para acá. Oye, tío. Espérate, déjame quitarme esta mascarilla, esta mascarilla no me deja hablar bien. Yo quiero ponerte los puntos claros, tío. ¡Tomaquito! Mi jefe, ok, está bien. Oye, tío. Yo no sé si el Cobra te habló, como que nosotros trabajamos. Aquí, en nuestro coro, no existe la traición. Si traiciona o se te notó una dema, se te da para abajo de una vez y se te busca. ¿Tú corres con la consecuencia? Eso está más que claro, patrón. Yo estoy dispuesto a trabajar, yo quiero hacer dinero. Todito queremos hacer dinero.
Pero yo quiero hacer la diferencia. Y lo estamos haciendo sucio, tu negocio sucio. Aquí yo no quiero reclamo. Demostrar que yo voy a hacer la diferencia. Bueno, ¿tú crees que tú no te rajes? No, yo voy a lo grande. Tú vas a poner un trabajito, a ver si tú das para esto. Yo creo que tú tienes futuro. Vamos a darlo, Oye, claro, pero ese es el tigre que tú lo vas a meter todo el tigre hoy. A ese le voy a meter más plomo. Le voy a meter plomo a este pollo, me voy a asegurar. Vamos a darle hoy, que mañana es tarde. Espérate, déjame quitarme esta mascarilla. Quiero hablar con, algo contigo y no quiero... Saludos familia, mi nombre es Richard, el gordo millonario. Esta vez me tocaron los saludos de esta semana, de este video. Saludito para Stalin Canela. Canela, gracias por tu apoyo. Tenemos también a Junior Rosario. Junior, gracias por compartir el video. También tenemos a Fior Camilo. Fior, besote para ti. Muchas gracias. Tenemos también Manny Cruz. Gracias, Manny. Queremos destacar dos comentarios. Uno en YouTube y uno en Facebook. En YouTube, Carola Gil, que veo que le gustan mucho nuestros videos y que sobre todo le divierten las tomas fallidas. Quiero saludar de manera especial a Madeline Ortiz Compré. Una muchacha que nos apoya en cada video y siempre nos deja un lindo comentario. Esto fue todo. Si quieres salir en el próximo video, comparte en Facebook, toma el screenshot y lo manda al Instagram Bromedia TV, que estará por ahí. O por aquí. Ustedes sabrán dónde va a salir. Gracias.